Nosotros somos alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 15 Pablo Hop-Hop de segundo año y estamos en DGES Media. Vamos a hablarles un poco sobre nuestra escuela. Estamos ubicados en la escena escolar de Azcapotzalco. Estamos detrás de la vocacional número 8 y tenemos escuelas primarias, CENDIS y CENDIS alrededor. Nuestra escuela tiene más de 50 años y muchos de nuestros padres y abuelos estudiaron en nuestra escuela. A continuación vamos a presentarles 5 mitos griegos de los más representativos. My name is Daniela and I'm going to read. Greek mythology is a body of myths and teachings that belong to the ancient Greeks, concerning their gods and heroes, the nature of the world, and the origins and significance of their own cult and ritual practices. Greek mythology has had an extensive influence on the culture, arts, and literature of Western civilization. My Greek myth is the Maze. There once was a wicked king who had a scary monster for a pet. The king ruled the people because everyone was afraid of the monster. A hero named Theseus wanted to free the people from this wicked king. He had to find the king's monster and fight it. Theseus met the king's daughter at the gate. The monster lives in the middle of this maze, said the king's daughter. It's very hard to find your way out of the maze, she said. Unwind this ball of string as you go. Then you can find your way out, said the king's daughter. Theseus went into the maze. He walked around, unwinding the ball of string as he went. When Theseus got to the middle of the maze, he found a growling monster. The monster was scary. Theseus was brave. He stood up tall and looked at the monster right in the face. Theseus defeated the monster. Thanks to the kind daughter and brave Theseus, nobody was afraid of the monster anymore. The people were now free from the wicked king. My name is Karen. My groupmate wins. Icarus lied with the father on the island roof via wicked king. Icarus' father had to go die at night to the market things for the king. Icarus did not always listen to the father. When his father to the north to ruin the house, he ran anyway. Icarus' father wanted to leave the island, but the wicked king would not him go. How Icarus and father left the island, the king had to build his bats to the far and slim. I have an idea, said his father. Let go some feathers and the bats. Where will Mike wings the wind quickly for the island like the birds, said the father. The wind led them into the kites. This is a fun, said Icarus. No, don't you dare soon, said the father, to the king's with me. Icarus did not listen to the father. He waking up. The hot and soup met the Icarus wings and they fell into sea. What do you think happened to Icarus? My name is Frida and I'm going to read the Greek myth of Pegasus. I'm so bored, said a sad boy. I'm bored doing the same things day after day, he said. A wise man told the boy about a magic horse named Pegasus. The horse had wings and could fly. Put this golden ring around Pegasus' neck, said the wise man. Then he will take you wherever you want to go. The boy found Pegasus and put the golden ring around Pegasus' neck. Then he jumped onto Pegasus' back and they flew up to the sky. They made loops in the sky. Look at me, I'm great, I can fly, the boy bridged. Everyone was tired of the boy's bridging. I can fly too, said a little bug. The little bug wanted to teach the boy a lesson, so the bug stunned Pegasus. Pegasus jumped up to the boy, fell off, then Pegasus flew away. Pegasus flew up and up until he got to the stars. On any dark night, look for Pegasus in the sky. You might just see him. My name is Arthur. My name is Midas Touch.
King Midas was very greedy. Gold was more important to him than one family. King Midas met young Jenny. You might have one side, yes, Jenny. What do you King Midas wish for? King Midas wished that everything he touched would turn into gold. His wish came true. King Midas became very rich, but wife is not happy. He couldn't smell the gold flowers from his garden. He couldn't eat the gold food. King Midas' daughter was very sad. She had a hat and she turned into gold. King Midas asked the genie, please take back my wish. My daughter is worth more than gold. The genie said it was in. Now King Midas was very happy. He learned that love, not gold, really makes a person rich. Hello, my name is Gael. My great myth is the wooden horse. One morning the people of Troy woke and saw a hooked wooden horse. The wooden horse was standing outside the city gates. What is this? How did you get here? Asked the people. Where did it come from? Is a gift. They asked it. The wooden horse did not move. Finally, they opened the gates and dragged the wooden horse into the city. The people walking around the horse, they touched it, they talked about it. I didn't seem to do anything. The people of Troy did know why the horse was there. There were moments hiding inside the horse. Late at night, when everyone was sleeping, the hiding door of the wooden horse opened. The men came running out. I just was big surprise. The men had fooled the people of Troy thanks to the wooden horse. Bueno, ya escuchamos aquí a los chicos y bueno, ellos nos estuvieron hablando acerca del tema que, bueno, ahora si nos gustan y nos quieren explicar en español para nuestros los televidentes y bueno, sus compañeros de secundarias técnicas, ¿qué fue lo del tema que trataron y de qué nos habló cada uno de ustedes, chicos, por favor? ¿Quién inicia? ¿Quién nos dice? Bueno, mi mito se llama El Laberinto. Habla acerca de un chico que es muy valiente y quiere liberar al pueblo acerca del temor que le tiene a la mascota del rey, que es muy aterradora. Así que lo enfrenta con ayuda de la hija del rey y juntos liberan al pueblo de su miedo. Okay, y bueno, ese mito ya lo había escuchado antes, lo buscaste apenas, tu profesora te ayudó a traducirlo, ¿cómo fue? Es que en el bimestre pasado vimos cuentos de hadas y uh-huh. Se me hizo un tema interesante el de mitos griegos y me llamó la atención este cuento. Okay, ¿alguien más, chicos, nos quiere hablar acerca de lo que nos presentó en inglés? A ver. Mi cuento es de el rey Midas. El rey Midas trataba de todo, pidió un deseo a un genio y todo lo que tocaba se convertía en oro. Y él abrazó a su hija y su hija se convirtió en oro. Pero realmente este cuento no se debe que el amor vale más que el oro. Okay, yo creo que es una buena lección, ¿no? Que todo a veces deberíamos a veces entender, porque a veces nos dejamos llevar más por lo material que por otras cosas, ¿verdad? Y bueno, ¿esto ya lo habías escuchado tú también? ¿Lo acababas de buscar o cómo fue? Este cuento yo lo habíamos tratado ya con la maestra de cuentos de Cenicienta, pero me gustó este porque era de mitología griega, así era una gran moraleja. Perfecto. ¿Alguien más nos va a platicar de lo que nos presentó? ¿Tu compañera de allá, por favor? Bueno, mi cuento trató sobre una mañana donde un rey o un príncipe estaba construyendo un caballo de madera y todas las personas en el pueblo se impresionaron por ese caballo que no se movía y pensaron que era una construcción sobre algo de guerra o para protegerse, pero resultó que solo era para guardarlo. Y ya. Y a ti igual te pregunto, ¿ya habías escuchado acerca de este mito? ¿Lo buscaste? ¿O fue igual algo que ya habías presentado anteriormente con tu profesora? No, pues como dice mi compañero, con la maestra vimos muchos cuentos y pues este me pareció interesante porque era de la mitología griega y como me gustan los caballos. Ah, perfecto, muy bien. ¿Y qué nos falta, compañera? Por favor, ¿nos puedes platicar acerca de lo que nos presentaste tú? Bueno, pues mi cuento se trata de que alguien quería alas y entonces le dijo que no se acercara mucho al sol porque sus alas podían derretir, pero él fue necio y pues puede que murió ahogado porque se derretía.
alas. Okay, ¿y por qué te gustó esta? ¿Qué es mito? Es mito griego. ¿Por qué te gustó este mito griego? Pues sí me hace algo muy interesante porque él solo hizo lo que quiso, no pensó en el esfuerzo que le puso a los demás al hacerle las alas. Okay, ¿y de este lado nos puedes platicar, por favor? Pues mi mito es el de Pegaso y pues trata de un chico que pues siempre estaba aburrido de hacer las mismas cosas todos los días, pero una vez un hombre le regaló un caballo y puso y le dijo que pusiera un anillo alrededor del cuello del caballo y pues él lo presumía mucho y pues la gente se hartó y después un dios se llevó al caballo y lo convirtió en estrellas. Y bueno, te pregunto igual, ¿por qué te gustó este mito? ¿Lo presentaste igual con tu profesora o cuál fue la cuestión? Pues me gustó porque creo que deja una lección importante, porque pues por ser presumido y cosas así, te llega el castigo o la lección. Y pues igual el trimestre pasado vimos cuentos de hadas y pues ahora queríamos cambiarlo por mitos. Muy bien, chicos, pues suena interesante y qué bueno que independientemente de lo que ven en sus otras materias también lo ocupen en esta materia de inglés. Y bueno, como ustedes saben, pues el inglés, como dicen por ahí, te abre las puertas, ¿no? Y qué bueno que lo sigan practicando, es algo que les guste. Y bueno, así como no solamente fue ahora estos mitos, que sigan buscando canciones, vean series y ese tipo de cuestiones para que ustedes fomenten el idioma, no solo con su familia, sino también en la escuela. Okay. Bueno, ya estamos cerrando el programa, pero como ustedes saben, antes de despedirnos, vamos a mandar nuestros saludos. Iniciamos contigo, compañera. ¿Tus saludos para quién, Nepal? Para el director de la escuela, Enrique Ramírez. Compañera, ¿tus saludos? Para la subdirectora, Esther Fernández Landa. Para la subdirectora, Violeta. De ese lado, compañero, ¿sus saludos para quiénes van? Para mi mamá. Hola. Ok, compañero, por último. General para toda la escuela. Ok, ya escuchamos a los chicos y bueno, ellos chicos fueron los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 15. Con ganas, chicos, los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 15. Ok, ellos ya los escucharon. Yo me despido, soy Leslie Flores y claro, le doy un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. No te despegues y seguimos con más programación. Nos vemos en un ratito. Adiós.